I benvinguts a tots i totes a la segona sessió de la jornada Tendències en l'organització d'esdeveniments turístics organitzada pel Departament d'Innovació Turística d'Eurecat juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en el marc del programa del Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística que coneixem com l'AVI. Ahir, com alguns ja sou coneixedors, vam destinar la primera sessió a establir un marc de reflexió més panoràmic i introductori al tema que ens ocupa. Avui, en canvi, ens aproximem a com la pandèmia ha afectat en l'organització d'esdeveniments turístics i com ens podem adaptar al nou context i a les noves necessitats que requereix la demanda. Comptem, per una banda, amb la conferència de Raymond Torrents i, per altra banda, amb la taula rodona que hem anomenat la reinvenció de l'oferta en nou context, reptes i oportunitats, tal com podeu veure en el programa, on a través del debat coneixerem quines orientacions estan adoptant diferents empreses o institucions per adequar-se a la nova situació. La sessió està plantejada des de les 11 fins a un quart d'una i la primera mitja hora la destinarem doncs, a la conferència, com hem comentat, que anirà a càrrec de Raymond Torrents. Raymond Torrents és expert en comunicació en viu, esdeveniments i conducta d'audiències amb més de 30 anys d'experiència en l'organització d'esdeveniments, CEO d'Event Management Institute i fundador de l'agència Torrents & Friends i autor del llibre Eventos d'Empresa, el poder de la comunicació en vivo. En Raymond ens parlarà sobre el canvi de paradigma o no que suposa la Covid en el sector dels esdeveniments turístics i com podem reprendre l'activitat. Qualsevol qüestió que li vulgueu plantejar, després de la seva intervenció, destinarem uns minuts a fer-li preguntes. Vosaltres, com a assistents, bueno, com a audiència, disposeu d'un espai on podeu doncs, compartir les vostres preguntes, que és el xat que trobareu en el menú desplegable que queda a la dreta de la vostra pantalla. Quan vulgui, Ramon, pots acompanyar-me aquí i ja doncs, la teva intervenció. Com he comentat, doncs, al final de la seva ponència, destinarem aquests minuts al xat i us animo doncs, a que compartiu les vostres qüestions. Quan vulguis. Bon dia, Sara. Bon dia a tots. Vaig a compartir la pantalla. Suposo que ara esteu veient la presentació. Gràcies a Eurecat per aquesta oportunitat. Gràcies per en aquestes circumstàncies tan difícils pel sector parlar d'esdeveniments i en aquests moments parlar de tendències. És difícil resumir en poc temps les tendències d'un sector que ha estat tan sacsejat per aquesta crisi sanitària. I és difícil també destriar aquelles tendències que venen causades o acusades per la pandèmia i aquelles que ja venien succeint des de mesos o anys enrere. En tot cas, intentaré fer una composició de lloc per tothom perquè tinguem tots bastant clar cap a on crec o creiem els que ens dediquem a investigar una mica aquesta situació, cap a on van els trets actualment. De fet, estem davant d'una situació on podem parlar d'evolució, però també podem parlar de revolució, perquè el Covid o aquesta crisi tan singular que ens està ocupant ha generat realment canvis importants. Però primer comencem per les bones notícies. I les bones notícies és que en contra d'alguna opinió lleugera que hi ha hagut en aquests mesos, els esdeveniments presencials no moriran. Els esdeveniments presencials tenen llarga vida. Ja fa 5.000 anys o més de 5.000 anys els egipcis feien grans cerimònies d'entronització dels seus faraons, grans cerimònies de coronació, a més unes cerimònies carregades de missatge. No? Al final el que venien a dir els faraons és jo sóc el rei, jo sóc el faraó, jo sóc el vostre Déu, feu-me cas, o si no, tot aquest poder que us demostro en aquest esdeveniment, en aquesta entronació, es girarà contra vosaltres. Feu-me cas i no us passarà res. Si des de fa 5.000 anys o més de 5.000 anys es feien esdeveniments per una guerra, per una pandèmia, com tantes altres que hi ha hagut, els esdeveniments no deixaran de succeir, no deixaran de ser necessaris, entre altres coses, perquè les persones som éssers socials i necessitem com el menjar o el beure, el relacionar-nos físicament en viu amb els nostres entorns. Aleshores, la pregunta és cap on van els esdeveniments? Doncs hi ha una sèrie de tendències, jo ho he resumit amb 12, que barregen aquelles tendències que ja venien amb força
des de mesos o anys enrere amb aquestes noves tendències que ha accelerat o que apunta el coronavirus, algunes de les quals han vingut per quedar-se. En primer lloc, la tecnologia. Com no? La tecnologia centrada en les persones. Hem fet tots, em sembla que hem fet un curs intensiu aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, hem fet un curs intensiu de comunicació via online. No? Hem fet un curs intensiu de Zoom o de Microsoft Teams o de Webex o de tantes altres plataformes. I això ha comportat un aprenentatge ràpid i massiu, com probablement no succeïa en molt temps, si és que havia succeït abans. I això que té un efecte directe sobre els esdeveniments. Hem descobert que, més enllà de l'audiència presencial que podem tenir amb els esdeveniments, podem també ampliar aquesta audiència a altres sectors, a altres públics objectius, que probablement no podrien o no estarien disposats a venir presencialment al nostre esdeveniment, o potser no ens interessen com a públic presencial, tenint en compte els costos que significa cada una de les persones que assisteix en viu en un esdeveniment, però sí són públics interessants per compartir un coneixement, per compartir una sèrie de missatges, etc. Ampliem, podem multiplicar la difusió dels missatges amb esdeveniments híbrids, amb esdeveniments multiseu, etc. La tecnologia centrada en les persones vol dir també que quan ens endinsem en el món online o en el món híbrid, aquesta gent que ens segueix els esdeveniments a través de la pantalla necessita noves eines d'allò que en diem d'engagement, allò que en diem d'allò que és el compromís, la participació activa de la gent. I aquestes eines tecnològiques, aquestes apps, aquest software que ens facilita aquesta comunicació, ha de pensar cada cop més en com fer participar a la gent, en com fer que la gent tingui una participació activa en el públic, més enllà d'aquells beneficis que ja ens està aportant amb el que és gestió d'aforaments, gestió de persones, check-ins, check-outs, etcètera, etcètera, inclús amb el que són el control dels mitjans sanitaris que fem per assegurar la seguretat sanitària dels nostres esdeveniments. Una altra de les demandes que exigim a la tecnologia és una tecnologia cada cop més user-friendly. En aquests moments estem veient com certes plataformes, d'aquestes que hem après a utilitzar fa 4 dies, ja estan incorporant novetats. No? El que no ho tenia ja està incorporant doncs, la possibilitat de reunir a la gent en sales diferents i poder fer aquests workouts o aquests tallers amb grups més petits, obligant, entre cometes, o afavorint la participació de la gent. Això fa que la tecnologia tingui que ser cada cop més fàcil d'usar, més intuïtiva. I, per últim, una tendència que és tecnològica o contratecnològica. Els meus proveïdors o amics o col·laboradors de grans empreses que organitzen activitats de team building, tots coincideixen en que hi ha una tendència generalitzada en buscar activitats que no requereixin cap tipus d'element digital, cap tipus de dispositiu digital. Visca la desconnexió. És a dir, tornem amb cert tipus d'activitats, tornem a les persones, tornem a les emocions, tornem a les persones sense cap tipus de dispositiu perquè puguin ser elles mateixes. Al final, la tecnologia digital ens ajuda molt, però nosaltres no hem d'oblidar que les persones som fonamentalment analògics. Què ha passat amb aquesta pandèmia? S'ha subratllat el factor humà. El fet de tenir el factor humà teletreballant, el fet de tenir el factor humà les persones aïllades, ha fet que hi hagi un creixement important de la importància dels sentits i les emocions. Entre altres coses, en el confinament ens hem tret un pilot de barreres d'entrada, d'aquelles barreres psicològiques que ens posem per protegir-nos de les amenaces del nostre entorn. Clar, si estem a casa, si estem en el centre de la nostra zona de confort, aquestes barreres no serveixen per res i ens les traiem de sobre. Però després, de cop i volta, tornem a sortir al carrer i resulta que som més emocionals, resulta que som més autèntics, resulta que ens és més fàcil relacionar-nos amb la gent. Jo crec que en aquests moments els esdeveniments han de tenir
han d'apostar més pels sentits, i quan parlo dels sentits, parlo dels cinc sentits, i sobretot pels missatges emocionals. Som més permeables que mai als missatges emocionals i les emocions són rellevants pel nostre cervell, ens ajuden a fixar records i amb aquests records van associats aquells missatges que intentem transmetre en els nostres esdeveniments. Per una altra banda, això afecta també allò que ahir en parlava la Rosa Garriga, no? L'experiència. Busquem l'experiència perfecta, busquem l'experiència més singular, més personalitzada possible, més extrema, més original. Busquem tot allò que l'assistent a l'esdeveniment de cap manera pugui fer de forma particular amb la família o amb els amics. Busquem el que realment emocioni, però el que també sorprengui i sigui algú que no estigui, repeteixo, a l'abast de tothom. I això lliga directament amb una tercera tendència molt important, que és la creativitat. La creativitat com a factor clau de l'experiència. Diuen que les experiències, o ho deia ahir la Rosa Garriga, que les experiències defineixen els esdeveniments. Jo afegeixo que la creativitat defineix l'èxit d'aquests esdeveniments. I dintre de la creativitat sí que hi ha una tendència clarament afectada pel Covid o accelerada per la crisi del Covid, que és la col·laboració, la cocreació, la cooperació entre diferents actors del sector que potser hi érem competència i avui ho seguim sent, competència, però avui també podem ser col·laboradors, també podem cooperar per unir forces i donar un millor servei als nostres clients o a les organitzacions que ens demanen esdeveniments en benefici al final d'un major compromís de la nostra audiència. I per últim, simplement, la forma de molts esdeveniments també està canviant. La personalització màxima, també seguirem parlant de personalització, arriba al format dels esdeveniments. I entre aquests formats, un que està creixent de forma molt ràpida, ja passava abans d'aquesta crisi del coronavirus, és la festivalització dels esdeveniments. Això vol dir generar estímuls dintre d'un mateix esdeveniment, estímuls diferents per diferents tipus de públic. Tu vas a un esdeveniment i en funció de quin és el teu estat d'ànim d'aquell moment, en funció del que t'agrada, en funció de les teves expectatives d'aquell moment, pots trobar una activitat o una altra diferent, però que totes, al final, transmeten un mateix missatge, però el transmeten a partir d'aquell suport o d'aquella eina que en aquell moment tu consideres que et ve més de gust o consideres que és més adient en funció del teu caràcter. El que estem veient és un esdeveniment que es va fer a finals de l'any passat per donar rellevància al problema de la gent que dorm al carrer, en aquest cas a Barcelona, i que, bueno, era un esdeveniment que estava basat una mica en aquesta estructura de festivalització. Hi havien activitats per nens, activitats de caire molt familiar, activitats per adults, concerts, exposicions, xerrades, i tot en un mateix espai, el qual donava un dinamisme brutal a tot el que era l'esdeveniment en si mateix i feia que tothom pogués viure experiències diferents, compartir experiències diferents, però al final totes les experiències ens portaven a un mateix missatge. Lligat amb això evoluciona el concepte de la personalització. Personalitzar ja és un imperatiu i afecta a tots els elements que hi ha en un esdeveniment. La participació del públic és fonamental. Hi ha una frase que jo utilitzo molt, que m'agrada molt, que diu que el públic que participa en un esdeveniment fa seu l'esdeveniment i el públic que participa en la creació d'un missatge fa seu aquell missatge. I si el públic fa seu aquell missatge, és molt més fàcil per l'organització persuadir aquell públic de que segueixi aquell camí que li indica el missatge, un camí de comportament, un camí d'actitud, que és el que li estem proposant i el que volem que de forma voluntària adopti el públic després de l'esdeveniment. Ja no adaptem activitats a diferents espais o diferents venues. Definim l'activitat, definim l'acció que volem fer i després busquem l'espai que es pugui adaptar
aquella activitat per assolir el màxim nivell de personalització possible. Seguim amb les persones i seguint amb les persones augmenta el nivell de socialització. Si un dels traumes fonamentals que provoca aquesta crisi del coronavirus, aquestes limitacions que tenim per relacionar-nos amb la gent, és el desig d'un nivell major de socialització. Hem perdut els petons, hem perdut els abraços, hem perdut les encaixades de mans, hem perdut el contacte físic amb molta gent i això és una necessitat que tenim com a persones, com a éssers humans i una necessitat que es transmet directament als esdeveniments. Això significa crear espais en els nostres esdeveniments, espais o activitats on es faciliti la relació amb el públic d'una manera absolutament voluntària i lliure. Sisena i molt important, sociabilitat i medi ambient. Aquesta pandèmia ens ha transmès un missatge molt fort i aquest missatge molt fort és som vulnerables. Resulta que hi ha hagut guerres, i resulta que hi ha hagut hambrunes, i resulta que hi ha hagut epidèmies, però de cop i volta ve un bitxo molt petit, un virus que es diu Covid-19, i sense disparar un tret, ha disparat una sèrie de trets virals, mai millor dit, que han fet parar el món. És a dir, som vulnerables. I si som vulnerables, és probablement alguna cosa té a veure amb el medi ambient, amb com estem tractant el medi ambient, amb aquest alliberament de virus quan fiquem mà de mala manera en el nostre entorn natural. Per tant, hi ha una sensibilització màxima amb el que és el medi ambient i una aposta màxima per el que és la gastronomia de temporada i proximitat, les activitats verdes, la utilització de proveïdors locals, inclús allò que els suecs en diuen flyscam o alguna cosa similar, flyscam, que és la vergonya a volar. És a dir, ja comencem a definir els destins dels nostres esdeveniments tenint en compte la petjada de carboni que generen. Els estudis diuen que el 80% de la petjada de carboni dels esdeveniments ve causada pels vols, pels trasllats amb avió dels assistents, del nostre públic, cap a la seu de l'esdeveniment. I quasi per últim, òbviament, anem a la utilització a la reducció de l'utilització de materials, anem a la reutilització màxima de materials i deixem només com a últim recurs el que és el reciclatge. És més, hi ha activitats en què, jo m'ho he trobat, en què en un moment donat decideixes no pastir un terra de moqueta. Es perd un cert confort i probablement es pot perdre una certa apariència estètica. Però comuniquem-ho. Si nosaltres li diem al públic que no hem posat moqueta perquè la moqueta és difícilment reciclable, és difícilment reutilitzable i genera una petjada de carboni que no estem disposats a assumir, estem compartint el nostre compromís amb el medi ambient, amb el nostre públic. I tal com és actualment la sensibilització del nostre públic respecte a aquest tema, estic segur que ens donaran suport i estic segur que se sentiran copartíceps d'aquest esforç de sostenibilitat. Lligat també amb el medi ambient, temes de la salut, la seguretat, la naturalesa i el benestar. I aquí sí que vull fer un petit parèntesi per posar-nos a dia d'avui i veure què passa amb els temes de seguretat salut i seguretat entorn a aquest bitxo estrany que és el Covid-18. Bé, en aquests moments tenim un primer gran pas ja fet, ja és del mercat, ja s'està utilitzant, potser menys del que a mi m'agradaria, però s'està utilitzant el test ràpid d'antígens, que té una fiabilitat molt alta, que s'aplica en 15 minuts, fàcil d'aplicar i és barat, costa, em sembla, 10-12 euros per persona. Això ja ens pot donar molta seguretat a l'hora de generar esdeveniments. I què passa? Què és el que ve ara? El que ve ara, tenim el test d'antígens, això ja ho tenim, ja es pot utilitzar. Pfizer fa 4 dies, fa 2, va anunciar que està molt a prop de tenir la vacuna. Probablement aquesta vacuna, jo crec que amb quasi tota seguretat, dintre del que és l'hivern,
del 2021 tindrem aquesta vacuna i començarem les campanyes de vacunació, però els esdeveniments no es podran fer d'una forma més o menys normal, o el que enteníem fa uns mesos com a normal, fins que no assolim aquesta immunitat col·lectiva que ens donarà seguretat, i això probablement no pugui ser fins que s'acabin o les vacunacions massives, que probablement seran primavera i estiu. Per tant, aquesta normalitat post-Covid, que s'assemblarà molt a l'antiga, amb petites variacions, que és bàsicament aquestes tendències que estem comentant en aquests moments, aquesta normalitat probablement no torni fins al estiu o la tardor del 21. I seguint amb el tema de la seguretat o de la salut, segueix sent tendència a cuidar el públic, vetllar per al seu estat físic i psicològic, inclús incorporar en els esdeveniments, o en els que sigui adient fer-ho, òbviament, algunes activitats d'estiraments, de gimnàsia, de mindfulness, d'una certa activitat física. No oblidem que el que perseguim amb els esdeveniments és que la gent s'impliqui, que la gent estigui realment en l'esdeveniment i es comprometi una mica en l'esdeveniment. I fer exercici físic significa estimular el reg sanguini, significa, per tant, estimular el cervell, i això significa estimular la creativitat i, sobretot, la capacitat de concentració. Responsabilitat social corporativa, cooperació i implicació amb la comunitat anfitriona. Les marques, amb mercats o amb economies de competència perfecta com les que estem, on els productes o els serveis es distingeixen uns d'altres bàsicament per temes relacionats amb temes d'imatge de marca, els clients, el públic, els públics objectius, ja no busquen només el producte que els satisfaci la necessitat, sinó que volen el producte d'aquelles empreses o d'aquelles organitzacions que es comprometen a treballar en un món millor. Totes aquelles activitats que puguem fer amb un esdeveniment que impliquin una ajuda, un suport a la comunitat anfitriona, seran activitats benvingudes, entre altres coses perquè el públic també està molt sensibilitzat en temes de cooperació, en temes de solidaritat amb els més febles, i poques vegades, o tenim la sensació de que poques vegades tenim l'oportunitat d'explicitar aquesta ajuda o de fer alguna cosa realment per a aquestes comunitats. I aquestes activitats acostumen a tenir, precisament perquè hi ha una necessitat insatisfeta per part dels participants, acostumen a tenir un fort i molt positiu impacte emocional en els assistents. Com a novena tendència, i aquesta sí que és una tendència que ve de lluny, els esdeveniments esdevenen ja definitivament o s'integren definitivament en les estratègies de comunicació i màrqueting de les empreses. Les empreses o les organitzacions busquen sinergies entre totes les eines de màrqueting de què disposen, de totes les eines de comunicació, i els esdeveniments són una eina estratègica que suma en aquest esforç de comunicació i màrqueting de les organitzacions. I més enllà d'això, les organitzacions també busquen projectar a través dels esdeveniments la seva cultura corporativa, la seva missió, els seus valors. Perquè, com deia fa un moment, aquesta cultura, aquest caràcter de les empreses, aquests valors que hi ha darrere de les empreses, són ja elements clau a l'hora del públic d'escollir un producte o un altre, un servei o un altre, o quin cau bé, quin cau malament. Moltes vegades sabeu que les eleccions, les decisions i en molts casos les decisions de compra depenen fonamentalment d'elements emocionals, i això són elements emocionals. Lligat amb la importància del valor estratègic dels esdeveniments, no podem parlar d'invertir en esdeveniments si no tenim una avaluació rigorosa d'esdeveniments. I cada cop, afortunadament, tenim al nostre abast eines més potents per avaluar esdeveniments. Eines
com les tècniques tradicionals d'investigació de mercats, com les entrevistes en profunditat, les dinàmiques de grup, especialment adequades per avaluar, per medir, per mesurar esdeveniments amb objectius qualitatius. Però no oblidem que fa 4 dies, però que ja estan en el mercat i ja hi ha instituts d'investigació que ho apliquen, que tenim tècniques de neuromàrqueting, que podem fer pretest i posttest amb sistemes d'electroencefalografia, amb sistemes d'eye tracking, amb sistemes de resposta galvànica de la pell, amb sistemes de reconeixement facial, que ens poden donar molta informació, insisteixo, per tastar abans de fer la gran inversió, alguns dels elements que figuraran en l'esdeveniment que farem, i post per veure la reacció dels nostres públics davant d'aquests estímuls que hem creat. Ja per acabar, 2 últimes tendències que responen més probablement a tendències del mercat. Tendències del mercat, anem a més esdeveniments i més segmentats. I especialment després d'aquesta experiència que estem vivint d'aïllament, de pandèmia, de confinament. I la descoberta d'aquesta eina que ens permet hibridar esdeveniments i poder arribar, si no a aforaments presencials, sí a aforaments online, a públics online arreu del món. Més esdeveniments, més segmentats. Si cada cop és més important el factor humà dintre de les organitzacions, cada cop serà més important tenir ben definits aquests segments de públics objectius. Els hem de conèixer millor, per tant, els missatges seran encara més personalitzats, per tant, els esdeveniments tendiran a ser més petits, molt més concrets o molt més enfocats a públics molt més precisos, molt més ben definits. Crec que, en definitiva, el que hi haurà seran més esdeveniments i simplement la mitjana d'aforament dels esdeveniments serà més important. I per últim, i tancant el cercle perquè lliga directament amb el que deia amb la tendència número 1 que feia referència a la tecnologia, però que crec que necessiteix un punt a part, és la hibridació dels esdeveniments presencials que també explicava a l'inici d'aquesta xerrada. No? Més esdeveniments híbrids implica un potencial d'arribar a molta més gent, però ojo, anem amb compte. Tots hem assistit a webinars que després dels primers 3 minuts els hem deixat com a fons de pantalla, dient, bueno, jo l'escolto mentre vaig fent altres coses, i al cap de 5 minuts, sí, hi havia una remor allà, però no escoltàvem res. Compte, no retransmetre un esdeveniment a través d'un ordinador no és hibridar un esdeveniment. Hibridar un esdeveniment, i directament els esdeveniments que són només online, requereixen un llenguatge diferent. Un llenguatge adaptat a aquest mitjà que és una pantalla i poca cosa més. És a dir, pràcticament només intervenen 2 sentits, que són la vista i l'oïda. Necessitem eines diferents per mantenir aquest compromís de l'espectador, aquest compromís del públic. Necessitem eines de participació. Si fem un congrés mèdic, per exemple, i tenim una part presencial i una part online, la gent que ens segueixi online ha de tenir un tractament diferenciat. Probablement les ponències seran iguals, però el tractament d'aquestes ponències, potser, necessiti elements diferents. L'online requereix allò que els anglesos en diuen un call to action permanent. És a dir, el picar figuradament a l'espatlla de la nostra audiència, de cada un de les persones de la nostra audiència, de forma constant, perquè en el cap se'ls hi posi una idea similar a això no m'ho puc perdre. És a dir, que els hi costi inclús aixecar-se a anar a buscar un vas d'aigua, perquè això no m'ho puc perdre. I això requereix inversió, això requereix moltes peces audiovisuals, això requereix d'un ritme molt àgil amb l'online que permeti, com deia abans, tenir el compromís de la gent en aquell esdeveniment, i això significa tota la seva atenció, tota la seva concentració i, si és possible, tota la seva participació activa. I res més, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.
Estic encantat d'estar en aquest fòrum i amb aquest fòrum i estic disposat a contestar tantes preguntes com vulgueu fer, si és que sóc capaç de contestar-les. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raimon, per la teva intervenció. Molt interessant tot el que ens has anat comentant. I és evident que la Covid no només ha comportat una adaptació dels esdeveniments que podem organitzar, sinó també de l'adaptació de les persones a nous hàbits i pautes de comportament, els quals molts d'ells són canvis o transformacions que han vingut per quedar-se, no? En certa manera. També ha estat interessant veure com les tendències que ens va remarcar ahir la Rosa Garriga, que ja feia molt de temps, o bueno, en els darrers temps s'havien anat experimentant, no? Continuen i inclús s'han agreujat amb la Covid. De fet, bueno, un dels temes que has comentat ara tant a l'inici i al tancament de la teva ponència és la digitalització, no? I que ha estat doncs, una eina que ens ha permès adequar molts esdeveniments a aquest nou format, no? I a seguir doncs, amb la nostra activitat. Tanmateix, a vegades, quan pensem en digitalització, sembla que es menystingui doncs, aquesta vessant més humana, no? O el factor humà, no? Com es poden fusionar aquests dos conceptes amb l'organització dels esdeveniments? A veure, com deia fa un moment, hem de tenir en compte que són eines diferents. És a dir, nosaltres hem tingut tots, molts, hem tingut la tentació de fer això, de transformar un esdeveniment presencial en online simplement retransmetent-lo. I no, són eines diferents on l'actitud del públic és diferent. I si coneixem molt bé o podem tenir molt control sobre la gent que està en un esdeveniment presencial perquè la veiem, aquest control es perd moltes vegades amb l'online. I el que hem de fer és utilitzar eines no només digitals, hem d'utilitzar eines de tot tipus per mantenir la participació de la gent. I quan dic eines no digitals és perquè moltes vegades podem utilitzar eines analògiques, perquè no podem enviar-li a casa dels nostres convidats, home, si són 15.000 i són de tot el món, probablement no, però la majoria d'esdeveniments són esdeveniments molt més petits, els esdeveniments corporatius són esdeveniments en general molt controlats, per què no els hi podem enviar un kit de participació a la gent, animant-los, mireu, això és molt més divertit que un emoticono, és molt més divertit. I si enviem això, enviem un mocador vermell perquè expliquin la seva... facin palès que estan d'acord amb una cosa o negre si no ho estan. No sé, hi ha moltes possibilitats de participar la gent. Per exemple, amb esdeveniments relativament petits, és importantíssim que les càmeres del públic estiguin sempre engegades. Estiguin sempre engegades perquè la gent, en el moment que es veu, en el moment que se sent observada, la seva actitud automàticament canvia. És a dir, aquesta tendència que podia haver-hi amb alguna gent de, bueno, sentiré el webinar en pijama, s'ha acabat si hi ha una càmera mirant-ho. Hem de pensar simplement que és una eina diferent i que tenim, que més enllà de la tecnologia, hem de fer jugar a la gent, hem de fer participar a la gent activament. No? Ahir la Rosa parlava, ahir la Rosa va utilitzar a l'Slido una eina de participació en unes votacions. Això és superútil. El fet de generar, com es permet en Zoom i alguna altra plataforma, workshops, no? Reunions petites, fer participar la gent, encara que siguin amb discussions de 5 minuts, però bueno, ja estan ajudant, participen amb la creació del missatge. No? I com deia fa un moment, el que participa amb la creació d'un missatge fa seu el missatge. Una pregunta que ens plantegen també és quina formació continuada recomanes pels treballadors del sector maïs? Difícil. A veure, quina formació continuada? No, una formació reglada continuada és difícil. Aquest és l'esforç que estem fent des d'Event Management Institute d'aconseguir desenvolupar una font de coneixement que ens permeti generar coneixement de cara al futur per una formació continuada. Però jo el que li diria al que vulgui estar al dia del que passa és que estigui molt atent a les publicacions del sector, que estigui molt atent en els diferents portals que hi ha a internet, amb les diferents publicacions, amb les diferents revistes, amb les diferents publicacions que es fan a tot el món, perquè allà trobarà
trobarà font de coneixement. Allà trobarà coneixement nou. I després jo crec que és important associar-se. És a dir, associar-se a associacions, ara en diré unes quantes, no? Com la EBEA, com la EMA pels event managers, com MPI pels professionals, com a les diferents, com ICA, com... Associar-se significa ajuntar-se amb gent que té els mateixos interessos que tu i, per tant, la font del coneixement està molt més a prop i, per tant, és molt més fàcil mantenir-se al dia. Però, com deia al principi, el nostre sector és un sector molt nou, ho és, tindrà 30-40 anys com a tal, és un sector molt nou on la formació segueix sent una pota que, encara que hi ha esforços, que estan molt bé, segueix sent, sobretot la formació contínua, segueix sent una pota que va una mica coixa. Molt bé. Referent al tema de la sostenibilitat que has tractat, no? I has comentat doncs, el tema de la por a volar, ens comenten, no?, que fa por aquest concepte de vergonya a volar pels que més del 70% de la nostra activitat, de l'activitat dels esdeveniments, són esdeveniments internacionals. En aquest sentit, potser et podríem plantejar, en base a la teva opinió, quines tendències creus que perduraran en un escenari doncs, post-Covid amb tot el que estem vivint doncs, en els darrers temps? A veure, els esdeveniments internacionals, el tema dels avions, tenen mala solució. Tenen mala solució. El que està molt clar, o jo crec que està molt clar, és que quan es fa un esdeveniment presencial és perquè necessites que aquell públic estigui present. I això no ho canvia un esdeveniment híbrid. És a dir, quan tu no reuneixes a la gent físicament si tens una eina de comunicació igualment eficaç que amb la que pots arribar a assolir els mateixos objectius. Perquè probablement aquesta eina, sigui la que sigui, sigui hibridar o fer online un esdeveniment o sigui qualsevol altra eina, sempre serà més econòmica que la presencialitat. Per tant, jo crec que el factor de presencialitat no canviarà. El que sí canviarà és que els mateixos esdeveniments, i especialment aquells esdeveniments que estan centrats en la difusió de coneixement o de nou coneixement, com són bàsicament, per exemple, els congressos mèdics, aquests esdeveniments sí que obriran la porta a altres segments de mercat que fins ara estaven exclosos, com pot ser, doncs, a lo millor, gent amb menys poder adquisitiu o gent que està, o públics que estan físicament molt allunyats del lloc on es realitza el congrés. Però realment crec que la presencialitat no és gratuïta, és a dir, volem tenir la gent present perquè hi ha una interacció física i després perquè hi ha una això que hem dit, no? Un networking que és incomparable fer-lo físic o fer-lo online. I quan dic que és incomparable, no es pot comparar. I ja per acabar, i en aquesta línia que apuntaves, també ens arriben, no? Doncs, una qüestió de si coneixes que s'estiguin fent esdeveniments en origen, en realitat virtual, per tal d'ajudar el planeta en la reducció de la petjada de carboni. Bueno, és una pregunta trampa. I dic que és una pregunta trampa perquè insisteixo, quan fem esdeveniments presencials, fem esdeveniments presencials perquè la presencialitat és imprescindible. És possible que algun esdeveniment s'hibridi o es virtualitzi per evitar una petjada de carboni? És possible, però a mi em fa pensar que aquest esdeveniment no era necessari. És a dir, perquè el que marca la necessitat d'un esdeveniment presencial és això, és tenir la gent físicament en un espai. És a dir, el que deia al principi, som éssers socials, necessitem el contacte físic. Si nosaltres necessitem el contacte físic per comunicar un missatge i canviem una eina que sabem que ens funcionarà per una altra que potser no ens funciona, sí, estem cuidant més el planeta, però l'estem cuidant més el planeta a base de descuidar la nostra organització, de descuidar la nostra empresa. Molt bé. Doncs com comentava, malauradament, Raimon, no disposem més temps per fer preguntes. I una vegada més, doncs, agrair-te la teva participació en la jornada d'avui i amb la teva intervenció. Fins aviat. Moltíssimes gràcies. A continuació, seguim amb la segona part de la sessió, amb la taula rodona sobre la reinvenció de l'oferta en nou context, reptes i oportunitats, la qual està moderada per Gemma López. Gemma López és la directora d'Institutional and Business Events d'Eurecat.
Atès que comptem amb ponents que resideixen fora de Catalunya, aquesta taula la desenvoluparem en castellà, igual que vam fer ahir, i comentar-vos novament el que ja us he comentat a l'inici de la jornada, que qualsevol qüestió que vulgueu plantejar ens la podeu fer arribar a través del xat. Sense més, Gemma, quan vulguis. Muchas gracias. Esta mesa de debate la vamos a hacer en castellano porque tenemos tres ponentes excepcionales que me gustaría que conectaran su cámara y su micro antes de dar paso. En esta ocasión contamos con María Rey, responsable de eventos y reuniones en NH. De acuerdo con el programa, también contamos con Francisco Pereda, que es el director de la Convention Bureau de Málaga, y su homóloga en Cataluña, Sonia Serra Carbassa. Bienvenidos. Esperamos que, según nos comenta Ramón, animemos este debate y la gente esté pendiente de lo que aquí comentamos, porque creo que, bueno, que es un momento crucial para poder abordar pues, todos estos temas que nos preocupan, ¿no? Para poder realizar el 2021 eventos con gran éxito y de la mejor manera posible para nuestros asistentes, empresas y profesionales. Sin más, yo creo que podríais presentaros en un par de minutos, explicarnos un poco cuál ha sido este último año de innovación, porque al final creo que contamos con más de, voy a decir 50 años por decir algo, de experiencia en esta mesa, pero la verdad es que el aprendizaje de este último año ha sido brutal, ¿no? Para todos nosotros. Si os parece, por orden, primero Francisco, si quieres hacer unos titulares. Bueno, primero presentarme, que bueno, aparte del director del Convention Bureau de la ciudad de Málaga, en este caso, pues también llevo años participando en asociaciones internacionales con el capítulo ibérico, en este caso, tanto de ICA, sigo siendo miembro de la Junta Directiva del capítulo ibérico de ICA, fui presidente hace ya 4 años, ahora es Christoph Tesmar el presidente, y también de MPI, que es otra de las grandes asociaciones internacionales, porque yo creo que en nuestro sector es importante involucrarse, ¿no?, en las asociaciones y participar, ¿no? Y desde el punto de vista de Málaga, bueno, como todos los destinos, pues lógicamente fue un puñetazo en la cara, como se suele decir, lo que pasó en marzo. Nosotros ya veníamos preparando un plan estratégico a 3-4 años porque veíamos que los Convention Bureau teníamos que cambiar nuestro modelo de negocio sí o sí, iba cambiando pues nuestros clientes, la manera que se acercan a nosotros, que nos piden colaboración y teníamos que ser más proactivos, ¿no? Es verdad que han sido unos muy buenos años y casi que no teníamos que hacer nada para traer eventos a nuestras ciudades, ¿no?, a nuestros destinos, pero en este caso teníamos que cambiar ese chip, queríamos cambiar. Y ese plan estratégico, lógicamente, se ha visto acelerado de una manera pues increíble por lo que ha pasado estos meses y de alguna manera pues la realidad nos está haciendo, lógicamente, abrir los ojos, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo, ¿no?, con lo que se va a quedar después de esto y con lo que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. María, tu turno. Pues yo soy la responsable de Meetings and Events de NHN España. También estoy en MPI, soy la responsable del área de socios. Además, como he oído antes a Raymond, yo creo que ahora mismo las asociaciones juegan un papel importante, estamos todos luchando a una. Y dentro de NH, pues imaginaros, el primer, por decirlo de alguna forma, bofetón fue con el World Mobile en Barcelona. Y la verdad que cuando pasó, yo creo que ninguno nos esperábamos que unos meses después la situación fuera esta. A mí, si me lo llegan a decir, no me lo hubiera creído, no me hubiera creído todo lo que ha pasado. Y un poco los retos a los que nos hemos enfrentado, nosotros somos parte de Minor Hotels, tenemos 530 hoteles en 56 países, pues imaginaros crear y cambiar más de 700 procedimientos con 56 legislaciones distintas y que tuviéramos todos un paraguas único para poder trabajar. Y como oportunidades, yo lo digo siempre, pero es que ver otra vez la profesionalidad que tenemos en el segmento.
la gente al final, yo creo que es nuestro mejor valor, cómo nos hemos acoplado todos, cómo la gente está tirando del carro y cómo de profesionales se nos está viendo con todos los procesos que se ha adaptado, no solamente en los hoteles, sino en toda la industria en general. Así que yo creo que eso es una oportunidad, a ver si de verdad nos ponemos ya en valor. Muchas gracias, María. Un reto para todos los que estamos involucrados. Y Sonia, ¿qué nos comentas desde el Convention Bureau de Cataluña? Pues bueno, como desde el Convention Bureau de Cataluña, la verdad es que ha sido una situación como para todos complicada, difícil de gestionar. Yo creo que primero hemos tenido que visualizar cómo y priorizando sobre todo en estos momentos el apoyo a las empresas, ¿no? Más desde la Agencia Catalana de Turismo y el Catalunya Convention Bureau, para luego ver cómo podemos entre todos reactivar la actividad del MAIS, de los eventos profesionales, y también cómo queremos ser y replantearnos qué queremos ser, ¿no? O cómo nos queremos reposicionar o cómo vamos a salir cuando pues, de nuevo se vuelvan a abrir o flexibilizar los mercados, ¿no? Nosotros también estábamos trabajando antes de la pandemia o que apareciera el primer confinamiento en la implantación de un nuevo plan de marketing para el sector MAIS de Cataluña, era con un calendario 2022. Pero la verdad es que con el momento que nos confinaron y vista la situación y lo que nos viene y lo que hay, pues nos vimos obligados con un grupo de profesionales, de unos 20 profesionales del sector turístico público-privado, replantearnos este plan de marketing y hacer un plan de reactivación que hicimos conjuntamente y en co-creación y reflexionando con el sector. Un plan de reactivación a corto y medio plazo, así como también con una visión a largo. Es decir, también replanteándonos qué tipo de eventos y como destino qué queremos ofrecer de cara al futuro, ¿no? Y yo creo que esta es la oportunidad o el momento, este momento es la oportunidad que nos ofrece, ¿no? La capacidad de, visto los cambios en las necesidades y tendencias, también nosotros cómo podemos ofrecer ahora una propuesta de valor y cómo esos eventos que seguro que cambian, teniendo en cuenta todo lo que se ha ido comentando, que Raimón ha comentado, que también ha dicho Paco con su evento ICA y María en los hoteles, está claro que tenemos una nueva propuesta, hay unos nuevos productos a ofrecer y tenemos que ver cómo nos posicionamos en el mundo para ser un referente ahora con todo esto nuevo, ¿no? Y teniendo en cuenta las nuevas necesidades. Un gran reto, pero una oportunidad, yo creo. Y los eventos tienen mucho valor que ofrecer y son parte de la transformación que cualquier industria se pueda plantear, ¿no? Por lo que comportan ya los eventos con su legado, o sea, y el conocimiento y la innovación que son los eventos. Gracias, Sonia. Pues sí, realmente todos estáis hablando de estrategia, de plazos, de un poco hacia dónde tenemos que ir, pero realmente los plazos han cambiado. Cuando antes se hablaba de largo plazo, se hablaba, pues no sé, a mínimo 3 años vista, ¿no? Largo plazo. Y ahora esos plazos pues, han ido variando para cortarse hasta el día a día, ¿no? Antes comentábamos, antes de iniciar el debate, y ahora vamos un poco, mañana va a haber restricciones, va a haber abertura, va a haber nuevos condicionantes, ¿no? a nuestros eventos y reuniones. Lanzo una pregunta y me indicáis quién quiere contestarla y después iré a individual para un poco ir comentando diferentes aspectos. Por un lado, se hablaba que esta pandemia iba a ser temporal, que iba a durar ciertos meses y si nos lo dijeron en marzo o abril que aún estaríamos en estas fechas, pues hablando de estos temas, igual, como decía María, no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Vosotros creéis que la nueva situación se va a prolongar mucho más en el tiempo o con las noticias últimas que tenemos de esta semana a nivel de vacunas, a nivel de pruebas PCR sobre todo para asistentes internacionales, la previsión va a cambiar? ¿Alguien se atreve a dar fecha, a dar meses, 2021, 2022? ¿Quién quiere iniciar? Si lo supiéramos, yo creo que en vez de estar aquí, ¿no? Estaríamos
La, bueno, la OMS no sé, porque tampoco acierta mucho últimamente, ¿no? Pero es verdad que todos estos estímulos son positivos, ¿no? Lo que dan esperanza, pero es verdad que también que en junio creíamos que el otoño se iba a salvar, ¿no? Nosotros, de hecho, ha habido pocos eventos que se hayan cancelado 100%, simplemente se han reconvertido, ¿no? Se han hecho híbridos y al final es lo que creo que va a ir pasando día a día, semana a semana, porque se pueden hacer eventos. Y después, si acaso hablo un poco más del evento que acabamos de tener, que es posible, ha sido internacional y se ha celebrado, porque cada vez sabemos más, ¿no? Ahora los tests son una prueba de que se puede hacer un evento seguro, se hace una burbuja y se crea una seguridad para los asistentes, porque yo creo que eso es el mayor miedo. Los asistentes, aunque se pueda viajar, aunque pueda haber un salvoconducto que te permita por trabajo ir a un congreso o un evento, la familia te frena. La familia te puede decir, oye, sí, pero es necesario que vayas, si lo puedes ver por el ordenador. Entonces, ese miedo va a seguir hasta que la vacuna no sea para todo el mundo o un alto porcentaje, o sea que primavera mínimo, ¿no? Pero yo creo que mientras tanto se van a seguir haciendo eventos. El evento de Sevilla de final de mes seguirá siendo virtual, perdón, presencial, aunque sea híbrido, y en vez de 500, pues si van 200, pues bueno, son, ¿no? Y al final tenemos que demostrar a nuestros clientes, que al final son los que tenemos que hacerles ver que es seguro los eventos. Por lo tanto, fecha yo creo que para la tranquilidad de todos sería seguramente primavera, verano de año que viene, pero que durante este tiempo se pueden hacer muchos eventos, seguro. Por supuesto, Francisco. Sonia, María, ¿queréis hacer la bola? Nosotros nos animamos mucho cuando pasó el confinamiento, como ha dicho Paco, de repente esperábamos ciertas peticiones, pero la verdad es que la avalancha de peticiones, es verdad que no a lo mejor de 1.000, 2.000 personas, pero la gente sí quería hacer cosas. Entonces yo espero que cuando toda esta situación se tranquilice un poco y, como dice Paco, ojalá que en primavera estemos ya en una situación más normalizada, yo espero que vuelva esa ilusión de mayo y junio y que salgamos otra vez de forma segura y consciente y que se sigan haciendo mientras tanto lo que se pueda, porque como dice Paco, los eventos son seguros. El evento que tuvo él en Málaga, la verdad es que daba gusto volver a estar en un evento con gente y viéndote. Ojalá primavera. Nosotros, a ver si me dejáis hacer a lo mejor algunas, basándome en un estudio que ya he presentado en otros entornos, ¿no? Pero como Cataluña Convention Bureau formamos parte de la Alianza Europea de Convention Bureaus Nacionales, aquí entre todos los miembros decidimos, a Oxford Economics decidimos encargar un estudio. Y bueno, pues aquí sí que para hacer un poco de previsiones y escenarios que nos podíamos encontrar en función de las diferentes situaciones que se fueran dando. Es un estudio más bien cuantitativo hecho en base un poco a la aversión que hay hacia el viaje, ya se tenía en cuenta, un poco como lo que comentaba el Paco, podemos estar preparados, pero van a viajar, o sea, esa aversión nos va a afectar durante todo el año que viene mientras no haya una vacuna o la gente se pueda poner una vacuna. Después también hay un tema de cuando empezamos a tener una primera actividad, había varios escenarios. El positivo era que la actividad se restableciera de alguna manera en septiembre y hemos visto que esto no ha pasado, por tanto ya no nos vamos al escenario positivo y nos iríamos a, y el escenario de referencia es aquel en el que, bueno, creíamos que el año que viene ya se empezarían a tener eventos. Y sí que es verdad que podemos decir que teniendo en cuenta la situación actual, hoy no sé, podríamos estar entre el escenario de referencia, como si dijéramos, un poco a la baja. ¿Por qué? Pero no es, o sea, no quiere decir que no vayan a haber eventos, pero ¿qué tipo de eventos vamos a tener, no? La recuperación de los eventos que teníamos antes de la pandemia, esto va a costar más. Es decir, grandes eventos del mismo tamaño va a costar más recuperarse. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber eventos durante el 2021. Y van a haber grandes e internacionales, pero no a lo mejor en las mismas dimensiones. Entonces, sí que es verdad que la recuperación para estar como estábamos va a ser larga. Oportunidades y negocio de eventos va a haber, está claro. Y si nos basamos en este estudio, podríamos pensar que podríamos estar en una recuperación en el 2023 si la actividad empieza pronto.
pero cierto es que también hay una, yo creo que hay eventos de proximidad, hay otro tipo de eventos, hay un nuevo modelo de evento, hay otras alternativas o paquetes que podemos hacer, como decía Paco, híbridos, que nos van a dar la oportunidad, multisede, nos van a dar la oportunidad de poder hacer eventos locales, de proximidad, nacionales o incluso internacionales, pero con conexiones o con otra, o utilizando la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí está la oportunidad hasta que nos volvamos a recuperar. También es cierto que cuando nos recuperemos, los eventos ya no van a ser lo que eran hasta ahora. Y eso, y ahora, y la oportunidad ahora está en la capacidad que tengamos nosotros de transformarnos para dar la mejor propuesta. Y pensar que también, mirando esas estadísticas y esas previsiones, nos recuperaremos antes económicamente, o sea, a nivel de presupuesto, sabéis, el presupuesto que ingresábamos por evento se va a recuperar antes que el número de delegados. También es verdad que las inversiones que se van a hacer ahora en los eventos que se hagan, hay una parte tecnológica y esto también supone pues un coste a lo mejor en la participación. Entonces, todo ello hace que la recuperación económica sea más alta, sea más, bueno, más, sea antes que no el número de delegados. Gracias, Sonia. Estamos hablando, tanto Raimón como ahora, ha salido la digitalización, transformación del sector, innovación, aplicación de herramientas que hasta hace nada no usábamos, sino puntualmente para reuniones internas, etcétera. Y esto ha sido un boom de poder llegar a ese público de manera digital, y antes pues solo se contemplaba, o en la mayoría de los casos, eventos presenciales única y exclusivamente. O como mucho, retransmisión en diferido, una vez grabado, etcétera. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de NH, ¿no?, que ha lanzado un superproyecto con la hibridación de reuniones y eventos, y que antes ha mencionado de manera sutil, pero que me gustaría que profundizara un poquito María y nos explicara, bueno, cómo se ha llevado a cabo, qué ha implicado también de problemática interna, porque antes ha explicado que es una gran cadena, ¿no?, y que cambios, las grandes corporaciones tienen mucha energía y mucho músculo, pero también a la hora de implementar pues grandes proyectos de este tipo, estratégicos, pues bueno, también cuesta, ¿no? Pero queremos resultados positivos, ver cómo lo han abordado y que nos expliquen un poco más en qué consiste, ¿no?, la hibridación de eventos y reuniones en NH. Pues un poco a raíz también de lo que decían Sonia y Paco, las peticiones que empezamos a recibir no tenían nada que ver con las peticiones a las que estábamos habituados. Pues nos pedían platos, nos pedían salas híbridas, nos han pedido de todo, menos una reunión normal, de todo. Y entonces, y ahí tengo que decir que gracias también a MPI, yo conocí a Alicia Collantes, que es la CEO de BeMotion, y hablando un día nos pusimos y dijimos, ¿creamos esto? Lo creamos, nos lanzamos, y además en un momento de oportunidad, porque igual que mi empresa es muy grande, hemos sido muy rápidos. En estos momentos no ha habido tiempo para empezar a ver si era rentable o no era rentable, había que sacarlo ya, y sobre todo seguir dando servicio a nuestros clientes. Entonces, lo que hemos creado han sido 6 platos estáticos en 6 ciudades en este momento de España. Y en esos platos ya está un croma verde, iluminación, sonido, el ancho de internet que se necesita para todo lo que es la producción, para poder retransmitirlo, que conexiones punto a punto, que las 6 ciudades u otras en Europa o en España se puedan conectar entre sí. Y sobre todo la idea era seguir estando ahí de una forma distinta, porque como decía Sonia, los eventos que teníamos en el pasado, hasta dentro de un tiempo no se van a poder recuperar, y la verdad que la noticia ha sido acogida con mucha alegría y con mucha confianza también por parte de todos nuestros clientes, deseando saber más y sobre todo el utilizarlos, y también al final vuelves a estar en el entorno del hotel, ¿no? Vuelve también para la imagen de un evento, al hacer un evento multisede en NH, que todos los asistentes pueden ir, que puede ser híbrido, etcétera, como da una sensación de que puedes volver un poco a la normalidad, ¿no? Y la verdad que ha sido acogido de forma fantástica, se va a replicar posiblemente y con a lo mejor no con platos, pero con otro tipo de tecnología en otros países de Europa,
Y la verdad que muy contentos, Gemma, muy contentos porque construir cosas nuevas en este periodo es una alegría. Bueno, se agradece que haya pues esto, ¿no? Proyectos nuevos, que vean otras empresas del sector, que todo el mundo está empujando hacia el mismo objetivo, ¿no? Un poco pues en que la economía se reactive y sobre todo la que mueve tantísimo dinero en nuestro país y en otros para las empresas, ¿no? Para los negocios. Francisco, cuéntanos un poco tu evento, que está todo el mundo encantado y que pese a todo y pese a todas las condiciones un poco que te han puesto de barrera, ¿no? Has conseguido realizar un evento pues magnífico, ¿no? Cuéntanos. Bueno, ojalá fuera mi evento, ¿no? Es el evento de ICA y este es un claro ejemplo de que en una situación tan difícil este año, que lo normal es que ICA hubiera cancelado su evento, como muchos congresos que a nivel internacional, porque la sede central era en Kaohsiung, en China, Taipei, que por lo tanto la mayoría de europeos, norteamericanos, sudamericanos no hubiéramos podido volar, pero no por nada, sino porque aparte que son muchos vuelos, las complicaciones de las cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, de un congreso que se iba a celebrar presencialmente en una sola sede, con una, bueno, normalmente cuando se hace en Asia, el congreso de ICA son unas 1.000 personas, pues se ha pasado a hacerlo en varias sedes del mundo, no solo en Kaohsiung, sino en Europa era Luxemburgo y Málaga, aunque Málaga solo ha sido virtual y presencial, y en Luxemburgo no, Ciudad del Cabo y Riad. Entonces, resulta que de una situación mala para ICA, de tener casi que cancelar o por lo menos no poder hacer el congreso como ellos querían, pues resulta que este año ha habido más inscritos que nunca. La media eran 1.000, este año ha sido casi 1.400, o sea, un 40% más, y resulta que el número récord también de asociaciones, que es lo que nos interesa a nosotros como miembros de ICA, que venga el máximo número de asociaciones, algunas presenciales, en las sedes presenciales, pero la mayoría virtuales, 256 asociaciones han visto por primera vez un congreso de ICA. ¿Qué significa? Que si el año que viene en Cartagena de India, esperemos que sí sea presencial 100%, posiblemente tengamos ya un número importante de asociaciones que se decidan a venir. Por lo tanto, hay que ver la parte híbrida, lo positivo. Hemos tenido conectadas 1.400 personas y en cuanto a nosotros, cuando vimos la oportunidad de presentar candidaturas en el mes de abril, mayo, para hacer este evento, lo vimos muy claro, ¿no? Porque creíamos, además, ingenuos de nosotros, que en noviembre estaría todo perfecto, todo maravilloso, y vamos a tener 150 socios. Bueno, al final han venido 50, que no está nada mal, ¿no? Pero lo que tú decías es la realidad. Se pueden hacer, es obvio, además compartiremos después en el chat un link al vídeo que hemos hecho del making of, ¿no? De Málaga, donde se ve absolutamente todas las medidas que hemos tenido que tomar desde la llegada al aeropuerto. Hemos hecho los test de antígenos rápidos a todos los inscritos al congreso en la tarde del domingo, que era cuando iban a hacer el registro del congreso, y hemos creado ese evento seguro, esa burbuja, donde todo el mundo se ha encontrado, como decía María, súper a gusto. Nos podíamos casi abrazar, casi, no podemos decirlo en público, algún abrazo ha habido, y de alguna, hombre, claro, cuando te daban el negativo y el otro era negativo, en ese momento decía, oye, aquí no nos puede pasar nada, ¿no? Vamos a abrazar. Pero era esa sensación que de volver a vernos, porque casi todo el que venía era el primer viaje de trabajo que hacíamos desde marzo. O sea, que era como una sensación de qué alegría volver a vernos, y yo creo que a pesar de lo complicado que es organizarlo, porque son muchas más trabas, sobre todo 3 días antes, Andalucía decide cerrar perimetralmente la comunidad, aunque todo el mundo que vino con su salvoconducto sin ningún problema, y todo eso te hacía dudar cada vez más, ¿no? Pero al final yo creo que la fuerza que tiene nuestro sector, nuestra industria es espectacular, somos muy resilientes, y ya te digo, de una situación muy complicada para ICA, en este caso a nivel mundial, de poder o casi tener que cancelar o tener una mínima asistencia, pues resulta que ha sido el año récord, y yo creo que ha tenido más, digamos, que repercusión el congreso en sí por las circunstancias en las que se han hecho que casi otro año. Por lo tanto, hay que ver esa parte positiva, que esa es la que se quedará, lógicamente, NH, con ese proyecto tan fantástico que tiene, pues seguramente esa herramienta se seguirá utilizando, porque tú puedes tener inscritos 200 en ese congreso, pero tener a lo mejor 2.000 que a lo mejor no hubieran venido de ninguna de las maneras, y lo vas a tener en streaming, que antes a ese público no llegabas, ¿no? Y yo creo que se abre una puerta fantástica en ese sentido, seamos positivos, ¿no?
Muy bien, no, no, fantástico. Al final es ponerle ingenio y a veces también un poco de riesgo, ¿no? Todo el mundo dice que no arriesga, no gana, claro. Pues a veces te arriesgas con todos tus plan A, B, C, D sí, y sí, tener sí, lo que dice. Mano, ¿eh? La seguridad ante todo, pero sí que es verdad que, bueno, que hay que ser valientes en esta situación. Sonia, de alguna manera, desde los Convention Bureau, tal como también explicaba Francisco, hay que ayudar al sector, a las empresas, pero los destinos como tal, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los condicionantes que debería tener un destino para reinventarse? Porque al final hablan de las smart cities o los smart destinations, que en su momento era pues, bueno, una serie de condicionantes. Para captar esos eventos internacionales y esos públicos profesionales que quieres que vengan a tu región, a tu espacio, ¿no? ¿Qué necesitan para reinventarse? Hablaban en algunos momentos pues, de cierto sello de garantía, por ejemplo, hablaba Francisco, se hacen test de antígenos a todos los asistentes, un poco, ¿cuál es vuestra? No sé quién tiene el micro abierto, igual. Lo digo por el sonido. Desde vuestro punto de vista, ¿hay alguna estrategia clara, algunas recomendaciones a estos destinos para que se reinventen, para que puedan resurgir en los momentos que estamos? Bueno, la verdad es que yo creo que la propuesta va en línea un poco con la que nosotros también nos estamos proponiendo como destino, sobre todo pasando por la cooperación público-privado, o sea, imprescindible ahora más que nunca. Ello también se vincula con el tema que decíamos, ¿no? Las asociaciones, asociarnos, hacer comunidad. Yo creo que hoy nos tenemos que apoyar mucho unos a otros. Como destino, ¿qué diría? Es decir, bueno, primero, dar confianza. Para dar confianza hoy está el tema de la seguridad, los protocolos, el control. A fecha de hoy, yo creo que es lo primero que te piden. Y luego, segundo, yo diría que hay un tema de revisión y redefinición de tu propuesta de valor como destino. Es decir, una propuesta de valor que yo pienso que va ofreciendo eventos con propósito, nuevos eventos con componentes tecnológicos y diferentes opciones o alternativas de reuniones, para retener ya sea los eventos que puedas tener a corto plazo, para darles alternativas o para captar de nuevos. Por tanto, tienes que estar preparado para poder ofrecer más de un tipo de evento. Y aquí hay un tema de, para las empresas, yo creo, y especialmente para los venues y los espacios que acogen reuniones, está claro que el protocolo como destino lo tienes que ofrecer en su conjunto, pero yo creo que aquí luego la clave también está en los espacios, ya sea hoteles o bien venues, que se puedan adaptar también con tecnología a dar esas alternativas de eventos, ¿no? Para retenerlos o como decía, para captar de nuevos. Y luego también está, aparte de la parte esta tecnológica o digital, también el evento con propósito, ¿no? Y también más sostenible, que piensa en el destino, mejor integrado. Es decir, pensemos que también, yo creo que esta es una parte importante, que hasta ahora puede, creo, nosotros, por ejemplo, no lo hemos trabajado suficiente. También no solo ayudará a, yo creo que también pensando y empatizando con el nuevo cliente o el nuevo evento que va a venir, no solo nos va a pedir seguro, opciones que me ofreces de tipo de reuniones tecnológicas, aquí qué me ofrece un venue o qué me ofrece otro, qué me ofrece un destino o qué me ofrece otro. Cuidado, esto no quiere decir que para diferenciarnos luego como destino tendremos que pensar luego qué propósito, este propósito, evento de propósito, delegado, de sostenible, vinculado con el destino que estás ofreciendo, qué aportas al destino, qué dejamos en el destino, ¿no? Pero también que estaría muy vinculado al legado, que se habla mucho. Por ejemplo, en el Congreso de ICA fue uno de los grandes tópicos, ¿no? El legado, el legado, el legado. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? No se habla solo de tecnología y digitalización, que está en todos los webinars o jornadas. Es que se está hablando mucho de sostenibilidad, pero más cuidado del legado, porque sostenibilidad se da por entendido que ya lo tienes que implantar o tienes que ir rápido a implantarlo, pero sí que es cierto que el legado, o sea, y esto nos ayudará también en el posicionamiento de nuestra industria, ¿no? También como sector oímos una y otra vez que no estamos posicionados o suficientemente reconocidos como actividad económica o industrial. Aquí el legado nos va a ayudar. Por ello es importante trabajar muchísimo el legado.
Y luego, sobre todo, yo creo que como destino también, aparte de adoptar todo esto, que es como la infraestructura mínima que tienes que tener, es luego tú como destino, ¿cómo haces que ese evento que tiene que ser presencial valga la pena? Y ahí yo creo que la esencia del destino tiene que estar en el punto central de ese evento. O sea, ¿qué tú como destino, qué valores, qué experiencia tienes únicas y cómo lo pones en el centro de ese evento híbrido, presencial, virtual, pero cómo está ahí? O sea, ¿cómo tú haces vivir el destino, la esencia de ese destino en el evento? Y yo creo que ahí es el trabajo de cada destino ahora, de saber qué es lo que ofrece de forma diferencial, cómo lo pone en el centro de los eventos y cuando propone un evento, qué tipo de evento está proponiendo allá, más allá de lo que es el destino. Cuidado, el destino está en el centro del evento y la esencia y la experiencia. Y luego te ayudas de las tecnologías para ofrecer otro tipo de alternativas o valor que nos puede ofrecer el mundo tecnológico aplicándolo a los eventos. O sea, yo creo que aquí, ahí, si habláramos aquí qué valor te puede ofrecer todo esto, bueno, ya se ha hablado en muchos webinars, pero bueno, yo creo que hay una parte de data, inteligencia artificial, que es increíble lo que a partir de ahora, y ahí está la oportunidad, si le damos la vuelta, lo que los organizadores de eventos pueden llevarse después de un evento. Incluso prorrogarlo en el tiempo, ¿eh? Y hacerlo. Un evento ya no es el día del evento. O sea, la tecnología te va a ayudar a que lo prorrogues. Como decía Paco, tengo más alcance, más visualización y encima tendré mucha más información para personalizar y hacer un mejor evento el próximo año. Gracias, Sonia. No, interesantísimo, porque realmente todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, tanto los organizadores de eventos como los venues que los acogen, como las entidades públicas o público-privadas que tienen que reforzar, ¿no?, y ayudar con sus estrategias. Has hablado en un momento del tema seguridad, ¿no?, sostenibilidad, seguridad. Yo sé que en NH también han implantado no sé cuantísimas medidas porque le ha cambiado el entorno a todos los niveles, desde la parte de catering, la parte de los espacios. Ahora tiene que ser al aire libre, llueve, nieva, es igual, vamos a intentar que sea seguro, ¿no? Cuéntanos. Ha sido una locura. Cuéntanos un poco lo más relevante, porque entiendo que hay factores que todo el mundo tiene que tener en cuenta, porque hay unas restricciones o hay unas ordenanzas, legislación que marca. Pero realmente yo he hablado con muchos proveedores y, oye, cada uno lo entiende a su manera, aunque quieran cumplirlo a rajatabla, ¿no? Pero realmente ha costado el hecho del día a día ir cambiándolo en función de packs individuales, ¿no? Accesos. Cuéntanos un poco lo que habéis sufrido y los resultados que tenéis hoy en día con este nuevo protocolo. Ha sido una locura, Gemma. Una locura, porque además, yo voy a hablar sobre todo de España, como en cada ciudad puede pasar algo distinto, o sea, eso ya es algo y que nos va cambiando semana por semana, pues está siendo muy divertido, muy divertido. Entonces, la suerte que hemos tenido es que NH formó parte de la mesa del ICTE, donde se pusieron los procesos en marcha. Y gracias al Departamento de Operaciones, pues muchas de las cosas, yo creo que la propuesta que hizo el ICTE al final tiene mucho sentido y son propuestas que también pueden ser llevadas a cabo, no estamos hablando de milagros. La parte más complicada dentro de nuestro segmento ha sido la redefinición de ocupaciones, de salones, de todo lo que es ahora al aire libre, ahora no, en esta comunidad se pueden juntar 6 personas, en esta no. Los eventos sociales son eventos de trabajo, no lo son. Entonces, para que os hagáis una idea, en septiembre empezamos a hacer un listado versión 1 con todas las comunidades autónomas, las distintas características y qué tipo de eventos se podían hacer. En ella vamos por la versión 45. Y las dos quedan. Y lo que nos queda, y es verdad que hay cosas que no están actualizadas, tenemos a, gracias a Dios, los directores están todo el día ahí con el web de sus comunidades y cambiando esos procedimientos, porque aunque tengamos buffet asistidos, aunque los coffees sean individualizados, es verdad que como la legislación no se está cambiando día a día, yo creo que ahora lo importante es que tenemos que ser súper flexibles, saber en qué situación estamos y la flexibilidad y estar al día de todo, pero sí, está siendo una locura, pero
Pero bueno, lo que hablábamos antes, yo estoy contenta porque realmente se está reaccionando. O sea, todo el sector estamos reaccionando y nos dicen esto, pues ahora solo seis. Pues venga, solo seis, a ver cómo lo hacemos. Porque la gente al final quiere hacer eventos. Entonces, pero sí, sí, muy, muy complicado. Muy complicado, sobre todo porque cada uno decide sus medidas. Ahora toque de queda a las 6, ahora a las 10. Es que ni siquiera tenemos el mismo toque de queda en las comunidades. Entonces dices, pues, adaptarse, adaptarse. Gracias, María. No, no, una lucha diaria. Al final, yo creo que como palabra resumen es adaptación, adaptación de la especie al cambio, al sector, al día a día. Mirarlo de una manera positiva, optimista, ver que el tema mejorará, que desde nuestro pequeño granito de arena podemos contribuir a que al final todo el sector pueda aprovecharse de lo que todos hacemos para poder pues eso, motivar a hacer eventos con seguridad, pero que realmente haya ese legado que comentaba Sonia en su momento. Hablando de destinos, de alguna manera también ahora toda la parte cultural está parada casi al completo, entonces tampoco podemos jugar con los destinos para que esos eventos puedan salir a la ciudad, puedan salir al entorno. Y aquí hay tres ejemplos claros, ¿no? Tanto desde la sede de Madrid, gran capital, donde a nivel cultural, teatros, cines y museos, etcétera, bueno, pues Cataluña o desde todo el entorno de Andalucía y sobre todo desde Málaga, que es una maravilla, he tenido ocasión de ir en muchas ocasiones y ahora mismo eso no lo podemos sumar a su corto plazo, pero sí que yo creo que en breve podremos volver a celebrar un debate y decir a todo lo pasado todo lo que se ha mejorado y lo que hemos conseguido. Para finalizar, he preguntado si había alguna consulta de los asistentes. Han comentado muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Un poco que por municipios hay diferentes legislaciones, diferentes condicionantes, y eso hace que no puedas plantearte depende de qué cosas, ¿no? Hablamos de internacional, pero es que ahora hablamos ya de local, ¿no? Del municipio. Totalmente. Sí, que me gustaría que para finalizar cada uno de vosotros intentéis hacer un titular, como si fuera un titular de diario, de noticia, ¿no? Un poco para los oyentes, para el sector, ¿cuál es vuestro resumen de este debate que esperamos que haya gustado a nuestros asistentes? Si quieres, Francisco, empiezas tú. Bueno, pues yo creo que está claro que los eventos son posibles, incluso ahora, que yo creo que estamos en el peor momento, casi, casi peor que en la primera parte, pero con la esperanza de que tenemos más información, de que están más cerca las vacunas y los tratamientos. Yo creo que también es importante no solo las vacunas, sino que los tratamientos sean efectivos, porque al final, pues si te infectas, pero tienen muchísimas más posibilidades de curarte por todos los medios que se estén poniendo. Entonces, pues eso, que a pesar de que ahora estamos en el peor del momento, sigue siendo posible, por lo tanto, total optimismo cara al futuro, porque además, lo hemos dicho, nuestro sector es resiliente y de esta salimos, no me gusta la palabra más reforzado porque es un poco peyorativa, pero vamos a salir seguro y vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. María, Sonia, ¿quién? Bueno, yo me quedaría, como hablamos de oportunidades, ¿no? El reto y la oportunidad, me quedaría como que estamos en un momento de transformación estructural de los eventos, ¿no? ¿No? Lo nuestro, en el caso de los eventos, no es un tema temporal, o sea, como el turismo vacacional. Nosotros estamos en una total transformación, los eventos, el sentido, el valor, el contenido y cómo vamos a ser priorizados, ¿no? Delante o ante otros eventos y otros viajes, cuidado, porque nos vamos a encontrar con una realidad y unas necesidades de mercado totalmente diferente. Por tanto, yo aquí me quedo, la oportunidad está en la transformación estructural de los eventos con un nuevo modelo o una propuesta de valor que vaya mucho hacia el evento con propósito y aprovechando las tecnologías, pero eso sí, con la esencia, la experiencia del destino en el centro de ese evento, ¿no? Por tanto, transformación estructural, cambio de modelo, oportunidades nuevas y, por tanto, buscar esa propuesta que cada uno tiene como destino de propósito y tecnológico. Gracias, Sonia. María.
Yo soy optimista, por naturaleza. Volveremos, volveremos. Y como dice Paco, lo de reforzados a mí tampoco me gusta. Yo creo que volveremos, espero que muy pronto, que volveremos a juntarnos, que creo que como sector hemos vuelto a dar un golpe en la mesa enseñando lo profesionales que somos, todo lo que hemos hecho en estos meses, con recursos limitados, porque además muchas empresas del sector estamos en una situación atípica. Y yo estoy convencida de que volveremos. Es verdad que no a los 1.000 delegados en breve, pero espero que sí iremos poco a poco, que la gente generarle confianza a la gente y que hay muchísimo trabajo detrás por parte de muchísimas empresas. Y yo sigo, volveremos. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros. Le doy paso a Sara, que creo que vamos con cierto retraso, pero lo hemos intentado resumir al máximo. Sara, cuando quieras. Ja només ens queda doncs, agrair-vos a tots els que ens heu anat seguint al llarg de la sessió d'avui, la vostra assistència, i espero que us hagi estat d'interès doncs, tant la primera conferència per part de Raimon Torrent com les tres experiències que hem conegut en aquesta taula rodona. Comentar-vos, igual que ahir, que al tancar doncs, la sessió de la jornada us sortirà una enquesta de satisfacció, la qual us agrairíem que ens emplenéssiu, ja que són doncs, eines que ens ajuden a millorar als actes i als esdeveniments que organitzem. Sense més, això és tot. Moltes gràcies, espero que hagi estat del vostre interès i que esperem retrobar-nos en futures ocasions ben aviat.